Hola, bienvenidos mis queridos tarteros a este gran espacio en CNC aquí en la tarde con invitados como siempre de primera categoría y como siempre de esas personitas que le dan gusto a uno entrevistar, gente que obviamente va pasando por el departamento del Quindío, que se quedan aquí haciendo patria y que finalmente hacen grande todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad y con todos los municipios de esta tierra cafetera. Ellos son artistas, personas que vienen hoy a compartir con nosotros sus experiencias. Él es Cami del Quindío y lo acompaña hoy la Dama del Bolero. Dos géneros musicales bien particulares que acompañan hoy y adornan este set de Aquí en la Tarde. Bienvenidos y esperamos que se la pasen muy bien en este ratico. Hola, Mafe, Aquí en la Tarde. Muy buenas tardes a los oyentes también y a los televidentes. Que muchas saludos a todos, con los que sí. Cami del Quindío, música de despecho, música popular también, y romántica. Tropical, romántica, baladitas. Sí, con ganas de no dejar desde el tiempo de mis abuelos, lo que es Rodolfo Aicardi, Pastor López, Lisandro Mesa, Pipe Bueno, Luis Alberto Posal, Gato Negro, Charrito. Ay, sí. ¿Cómo se siente de rico, sí, todo eso? Claro, pero empezando sí. Semana muy duro. Sí, pero... Te creciste en una finca y allí yo soy, empezaste yo soy con ese de, género musical. De la finca, gracias a Dios. Estudié, claro que sí, para ser pues ahorita la persona que soy. Obviamente le agradezco a mi padre que en el cielo está. ¿Te apoyaba él con sí, la música? Me apoyaba con la música, igual que toda mi familia. Y entonces, una vez... Le cantaba yo a mi abuelito, yo nada más así le cantaba, teniendo yo por ahí unos 14 años, me acuerdo muy bien. Y entonces él me decía, si alguna vez yo me llego a morir, usted me debe cantar. Lastimosamente pasó. Y yo no sabía esa vez que iban a traer unos mariachis. Y dijeron, Camilo, los mariachis están allá. Y yo, ¿cómo? Es una promesa que le hizo. Y desde ahí comencé a cantar. O sea, ahí nace Increíble, donde se apaga la luz, enciende la vida, sí, de Cami del Quindío. Sí, tu abuelito te da esa bendición. Sí, le doy una, primero que todo, a Dios, la gratitud, primero que todo, y a mi abuelito, que en paz descanse. Imagínate, pero muy particular la circunstancia, o sea, desaparece... Se desencarna obviamente, sí, tu abuelito, porque él siempre va a estar presente porque en tu él, vida. Él y era, aparece Cami del Quindío, o sea, nace ese gran artista, sí, esa estrella que eres tú. Sí, ya gracias a Dios he tenido reconocimientos, pues, nada más ahorita en las fiestas de Circasia quedé primero de 150 personas. Que, todos artistas, sí, departamentales, todos artistas de aquí del Quindío. Del Quindío. Y pues, gracias a Dios, me ha ido bien y quiero pues ahorita que ya también subí un tema de precisamente de Pastor López, que es mi carta final en YouTube, para que claro, lo podemos buscar aquí, sí, en YouTube y lo encontramos. Sí, claro, me le dan el like, me gustan. Pero entonces, ya le vamos, sí, a contar a todos, sí, nuestros tarderos cómo hacen también para contactarte, si sí, de pronto quieren de repente que Cami del Quindío participe de sus actividades. Ahorita más que se viene diciembre, fin de año, y que yo siento que nosotros los quindianos tenemos una gran labor ahora y una gran responsabilidad, y es apoyar lo nuestro. Y siento que hoy hay una onda muy chévere de decirle y darle la bienvenida a nuestros artistas y sentirnos también muy orgullosos de ellos. No, pero y ya les vamos a contar, ¿no? Vamos a contarles, sí, ahorita cómo te contactamos. Y gracias a ti, Mafe, que nos da este reconocimiento como artistas. Yo pienso, claro que sí, es una deuda que tiene la ciudad también, porque definitivamente el artista local se forja y se hace de una manera muy solitaria. Se trae los reconocimientos y cuando se paran en cualquier parte del mundo son Armenia, están representando nuestra bella ciudad y nuestro bello departamento del Quindío. Es más, un reconocimiento, estábamos en Mora y yo pienso que este mismo ejercicio hay que hacerlo de manera permanente en cualquier tipo de escenario. Porque definitivamente ustedes con ese don tan maravilloso son seres especiales. Sí. Pero ahorita seguimos usted y yo en la charla de Rulo, porque
Aquí no dijimos primero las damas, ¿eh? Ah, sí. Arranqué por cabeza. Qué vergüenza, primero. Claro que sí. Dejamos el bolero para el bolero final. Que es tan hermoso. Ella es Luz Mary Rojas, una persona muy particular. ¿Por qué bolero? Pues, ¿cómo le parece que ya a mí el bolero no me llamaba la atención? Yo cantaba más, me gustaba era la música tropical. Y yo creo que tuvo que suceder algo para yo emprender por este género, que fue ya como una separación de pareja. ¡Ah! Esa tusa. Esa tusa nos cambia todos el chip. Entonces, por ahí fue la cosa. Empecé a cantar ya bolero. Y bendita tusa, ¿no? Bendita pues era, tusa. No sé. Lo cierto del caso es que yo canto bolero, pero casi toda la música de bolero que yo canto es de hombres. O sea, de Omarini, Ricardo Fuentes, Julio Jaramillo, Olimpo. O sea, es, yo de mujer, poco, por ejemplo, tengo de, digamos, de Celia Cruz, una gran bolerista, muy poco. Y yo ¿por qué lo hice? Porque yo sentía que, bueno, casi todo el mundo trata de imitar. Y yo decía, yo si me pongo a cantar con una música de hombre, yo no lo voy a tratar de imitar. Sí, hago, difícil. Sí, difícil. Entonces hago en mi voz esa canción, la interpreto. Y generaste esa impronta tan espectacular, porque no hay nada que llegue más al alma que un bolero. Sí, encanta. Claro que es en cualquier estado emocional, ¿no? Porque si sí. Uno está triste, el bolero es mejor compañía que cualquiera. Si uno está muy contento y si uno está enamorado, un bolero más, con mayores veras. Con mayores veras, sí. La dama del bolero, ¿y ese nombre cómo nace? Ah, ese nombre nace porque yo me entré a un grupo que llamaba Voces y Voces. Lo dirigía un señor Albeiro. Y entonces allá fue cuando me colocaron ese... Yo llegué allá, fue para que me prepararan a mí cómo manejarme en un escenario para una presentación que yo tenía en Caicedonia. Entonces me dijo, no, Luz Mary, usted coge aquí, coja el micrófono y no haga sino caminar aquí en el escenario. Y así es rapidito. Y así fue, yo le dije, ¿cómo así? Sí, hágale. Pero él me criticaba porque cantaba yo música de hombres. Y yo le dije, pero ¿cuál es el problema? No, él decía no. Y así todo me pedía una canción cuando yo me iba a presentar. Mira, Luz Mary, cante pensamiento. Y yo, ay, entonces no le gusta la música de hombre, ¿cómo así? Y pensamiento la canta Olimpo y Julio. Los dos cantan prácticamente los la dos, canción. Los dos. Vamos ahí con el primer video para que nuestros tarderos se den cuenta el talento que está aquí sentado en este momento, aquí en el set, de aquí en la tarde. Quindianos, producto local para el mundo. ¡Ruédela, maestro! Final comprenderás que no cumplí el juramento.
enteras que no cumplí el juramento. ¡Ay! Yo no quiero ser cansona con el tema, pero aquí me olió a natilla y a puñuelos. Claro, ya sí. Se siente diciembre. Cami, claro. El Quindío. Sí, claro que sí. Desde septiembre. Desde que uno entra... Yo ya empecé a ver memes. Ay, no vayan a arrancar de que ya huele a diciembre. Pero es la verdad. Uno después de escuchar estas notas de Pastor López en la voz de Cami el Quindío, pues obviamente se motiva uno y ya huele a natilla, huele a buñuelo. Claro a ver que sí. Si desde allí del set nos regalan cualquier cariñito. Claro, apenas lechona, esas, dice que olió a lechona acá. Apenas esas notas cuando uno comienza a cantar pues la música de Pastor López y Rodolfo Aicardi, que fue desde mucho antes que comenzó, y uno veía desde pequeño y yo me motivaba por ellos. Yo, ay, algún día cantaré como ellos, o algún día sí llegaré. Y mi anhelo es, claro que sí, muy pronto sacar un CD de música tropical también. Música pues tropical, yo creo que te va a ir muy también. Bien con eso, Cami, además porque siento que el artista local merece la altura y la estatura que se requiere obviamente el acompañamiento de saber que son hijos primeros de una tierra tan privilegiada, una tierra tan especial como esta. Y adicional a eso, que nos representan donde se para. Pues muchísimas gracias, Cami. No, yo no sé si desde ti, claro. Allí tenemos ya listo el de la dama del bolero. ¿Sí? ¿Tenemos? ¿Ya lo tenemos listo? Vamos a ver si nos lo ponen, porque no se me puede ir de acá. Mientras que no lo buscan, mientras que allí lo encuentran, a capela. ¿Qué quieres escuchar? ¿Romántica, bailable? No, ya aquí huele a natilla. Bueno. Por favor, otra decembrina. Ah, bueno, otra decembrina. Una de Rodolfo Alcalde. Colegiala, limoncito con ron. Limoncito el más. Limoncito con ron, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal más bien? Esta canción que canto, amigos, es esta más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpame por favor. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser. Y de aquel amor que quema en mi piel, que no quede nada. A ver el coro. Que no quede huella y que no, que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di, para convencerme que yo ya te perdí. ¿Qué tal, Virgen Santísima? Natilla, buñuelo. Bueno, que no nos esperen en la casa. Hoy lunes. Luz Mary, la dama del bolero. ¿Qué tal una capela? Mientras que nos encuentran ese video. Pero por favor, con ese vozarrón. Todos nuestros tarderos atentos, porque lo que van a escuchar es maravilloso. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad.
quiero tener yo mi dicha, pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga, y viva un infierno, y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. No, morí. Qué talento y qué don tan grande, sí, el que Dios te dio, dama del bolero. O sea, muy bien puesto ese nombre artístico. Qué vozarrón, qué dulce se escucha y qué sabroso. Como para cualquier situación, ¿no? Quiero regalar, quiero pedirle a la vida 5 centavitos a comprarle. Es el mismo nacional. ¿Ah, sí? Andas de compra en compra, de 5 en 5. No, porque ahí hablan de 5 centavitos de felicidad. Miren lo poquito, pero se dice gratis, dicen, ¿no? Entonces empieza un personaje con 5 centavitos para ser feliz. En serio, uno se pone a ver, hablando de eso, del tema de la felicidad, tantas cosas que cualquier persona podría ver como grandeza. Y nosotros lo tenemos al lado, tan fácil y tan sencillo, compartir con los amigos, la familia, una buena tarde, sí, ver el sol, tener la oportunidad de aprovechar nuestras montañas, eso es felicidad, sí, sino que a veces no la capitalizamos como debe ser y no le damos ese valor. Sí. Ay, yo quiero saber si ya tenemos ese video. Vamos con el video. No pudimos descargarlo, ay. Va a quedar esa como una tarea pendiente aquí en la tarde. Pero no nos podemos ir a dar una vueltica hasta que no nos digan los contactos. Ya se llega una época del año muy particular y mucha gente va a querer tenerlos en sus casas. ¿Dónde se hace la contratación con ustedes? Mi dama, ¿dónde cualquier persona que quiera escuchar esa melodiosa voz tiene la oportunidad de hacer el contacto con ustedes? Claro que sí, lo que pueda, si tienes correo, lo que deseas. Bueno, voy al número celular, 314-753-2901. ¿En horario de oficina? No. La gente ha aprendido a las 11:30 de la noche. ¡Dama el bolero! Ah, no. ¡La necesitamos ya! No, bien dormido, no, de pronto, sí, durante el día, sí, durante el día. Pues correo yo no, que ya me lo borra. ¿Te podemos encontrar en YouTube? ¿Tienes cosas en YouTube para que la gente te vea? Pues estaba hablando ahora con Johnny. Con Johnny, entonces vamos a ver si le mandamos al del Gurdel para que él lo... O sea, esas producciones llegarán pronto para que nuestros tarderos también estén en sintonía y empiecen a buscar todos estos artistas que son de aquí, de nuestra tierra. Y Cami, del Quindío. Claro que sí. A mí también me pueden encontrar también pues en YouTube. En YouTube me encuentra mi carta final de Pastor López, interpretada por el Cami del Quindío. También tengo también de Guarito. ¿De Guarito? También tengo de Guarito, claro, está Pagué con Lágrimas. No diga, porque ahorita lo llaman a ustedes, ya fueron 5 para las 2. La 1:30 de la mañana, allá ahí por también. Favor Cami del Quindío. Espero que entonces, llegue. Más que todo, mi carta final es el que queremos pues que salga adelante para ese proyecto que tenemos. Y me encuentran, mi número telefónico es 312-769-6746. Bueno, ya saben ustedes, tarderos, dos artistas integrales de nuestra bella capital quindiana. Personas que pueden hacerles un muy buen acompañamiento y recuerden siempre apoyar lo nuestro. Es una responsabilidad de todos, creer en nuestro artista local vale la pena. Vamos a dar una vueltica, pero nos podemos ir. ¿Ustedes quieren mandarle algún saludo especial a alguien antes de irnos? Claro que sí. Tío, tía, mamá, prima. Le doy un gran saludo pues a primero que todo también a nuestra manager y a Johnny Rompecorazones, claro que sí, y a toda mi familia que nos está viendo en este momento y a todos los amigos que nos está escuchando en esta tarde. Y la dama, pues darle un saludo muy especial a mi pareja, que es una de las que me apoya con mucho cariño, a mis hijas y a mis hermanos y hermanas que me escuchan,
los que están en Medellín y la que está acá, que es la pues, con la que más me contacto. Y a mis nietos, que mi nieto mayor es el que tengo de 15 años, ese es prácticamente mi fans número uno. Canta la música mía. Qué bello. Hay que traerlo, hay que traerlo, y ese talento hay que pulirlo y acompañarlo. Yo también quiero hacer un saludo muy especial y quiero dárselo a mi familia, a mi abuelita Flora en el barrio Recreo, a mis tías, mis primas, mis primos en Cali, a mis tías, mis primos en Palestina, en Santa Rosa, en Pereira, es que somos un combo grande. A mi hijo, que lo amo con todo el alma y que es el motivo de que me hace levantar todos los días de mi vida. A ese niño le debo absolutamente todo lo que soy. Qué particular uno encontrar un motor en alguien tan pequeñito, ¿cierto? Y bueno, nos vamos a ir a dar una vueltica y ya regresamos. Ustedes, tarderos, no se me vayan a ir, que esto sigue estando muy bueno.